Lección 50. Los judíos bajo la dominación romana. El cuarto imperio profetizado por Daniel. El imperio romano fue el cuarto imperio que profetizó Daniel. Los romanos extendieron sus conquistas hasta el Asia y destruyeron el imperio sirio o Seleucida. Pompeyo, general romano, aprovechando la guerra que se hacían Hircano II y Aristóbulo II, últimos descendientes de los Asmoneos, ayudó a Hircano a que ciñese la corona, pero lo hizo tributario de Roma. Se cumple la profecía de Jacob. El año 40 antes de Jesucristo, Roma nombró a Herodes rey de Judea. Herodes no era judío, sino extranjero, de Idumea. Los judíos resistieron durante 31 años esta humillante imposición de Roma, pero al fin, para que el cruel Idumeo cesase en sus crímenes, lo reconocieron por rey. Con esto quedaba cumplida la profecía de Jacob, es decir, que el cetro salía de Judá. Esta era la señal próxima de la venida del Mesías a redimir al mundo. Herodes, este rey fue de carácter astuto, cruel y sanguinario. Apenas nombrado rey, hizo asesinar a todos los descendientes de los Macabeos. Después, por simples sospechas, mandó matar a su esposa y a tres de sus hijos. Este rey asesino fue también quien hizo degollar a los niños inocentes cuando supo que había nacido Jesús. Sin embargo, hace dado a Herodes el título de grande, por las importantes obras que hizo y por su gran fausto y ostentación. Reedificó la ciudad de Samaria, embelleció Jerusalén con suntuosos monumentos y restauró el templo con magnificencia, 18 al 10 antes de Jesucristo. Los hijos de Herodes. Dejó Herodes tres hijos que se dividieron sus estados. Arquelao obtuvo Judea, Idumea y Samaria, con el título de rey. Herodes Antipas, el que hizo matar a San Juan Bautista, quedó como tetrarca de Perea y de Galilea. Y el tercero, Filipo, fue tetrarca de Ituria y de Traconítide. Arquelao se hizo odioso a sus súbditos por su despotismo, llamado a Roma para justificarse de las quejas presentadas contra él. Fue depuesto del trono y desterrado a Viena de las Galias, donde acabó sus días. Sus estados fueron declarados provincia romana y administrados por un magistrado que recibió el título de gobernador. Este es el cargo que desempeñaba Poncio Pilato cuando condenó a Jesucristo a morir crucificado. La plenitud de los tiempos. Estaba decretado por Dios el tiempo que la humanidad debía esperar al Redentor. Pasado este lapso, el Eterno Padre envió a redimir al mundo a su Hijo único, nuestro Señor Jesucristo.